2020, el año de pandemia. The eMedia Year End Special. Este año 2020 puede el entero eMedia Family hablar que desde ya establecí con la estación del año 2013 uno este del mga año que bien grande challenge para con la estación. Hindi lang na management, sino hasta na mga empleado también. Este por causa ta continua el caliente gap entre el eMedia y el gobierno local bajo na administración del alcalde María Isabel Benclimaco Salazar. Witness vosotros si pakimodo el eMedia ta presenta con el de este mga programa, especialmente el mga komentaryo que base todo na facts por el mga dokumento y evidencia ta presenta, pero por causa con el mga topics que ta diskuti, ya resulta este para planta caso de 10 counts of libel contra na eMedia si Mayor Beng. Mga partners, para el completo detalles acerca el mga importante chapter del eMedia este año 2020, taki si partner Hill Climaco para relatakan naton el historia. 2020, el año de pandemia. The eMedia Year End Special. Si no quiere el mga oficiales del pueblo, uy, comentario de Hill Climaco y de Rey Bayuging aquí na eMedia, no más tú entra na gobierno. Si no quiere tú que contigo anda firme allí, ni resign. Allá tú na privado vida, no hay came que ver. Cosa el domestic affairs and personal affairs del mga oficial del pueblo. Dentro de 7 años, que ta existía el eMedia Production Network Incorporated, servicio siguiendo el interés del pueblo Zamboanga. Amo el prioridad de la estación, especialmente en el mga programa que ta produci todo el día. Na cada programa ta presental y media, especialmente en el mga comentario y noticia, ta asegura el estación que todo mga topic, especialmente el mga controversial, ta presenta con el propio facts. Y hindi basta lang ta cree na mga istorya sin evidencia que puede presenta. Por causa na deseo de la estación para puede servir na público y queda transparent na cosa ta sucede na ciudad de Zamboanga, especialmente si envuelto aquí el interés del mga zamboangueños. Hindi puede evita que tiene con quien tatupa mga personalidad o oficiales del pueblo el mga factual commentaries del mga comentarista y anunciador del eMedia. Cuando ya principia el eMedia bisya muy bien con el mga serioso problema del ciudad de Zamboanga, especialmente na mga irregularidad que ta sucede y concierne también a diferentes oficinas de gobierno local. Amo también el tiempo quedó lo mismo ya quedaya caliente el eMedia na ojos del cuantos mga oficiales del ciudad, especialmente con aquellos mga con quien tatupa el issue o comentario. Si ta acorda del año 2017, uno del mga año na existencia del eMedia que nunca puede olvidar el mga empleado y mga supporters del mencionado estación. Este después ordena el gobierno local na liderato del alcalde María Isabel Benclimaco Salazar para cerrar con el estación, pero no hay este por seguir. El closure order del gobierno local que quiere era imponer na estación del eMedia Production Network Incorporated ya viene después hindi estos ta recognizar con el estación como un news entity. Y dentro de menos de 4 años, en de estos ta dale business permit con el eMedia, más que ni cumplía todo el mga requerimiento que ta necesita el City Hall. Desde ya tiene conflicto el eMedia na gobierno local. Ya prohibía con el estación para conducir mga entrevista con el mga department heads del gobierno local. Bajo la administración del alcalde María Isabel Benclimaco Salazar desde año 2017 hasta presente. Ya llegaba a punto que mediante para cubrir era el eMedia
con el press conference del gobierno local siguiendo la pandemia COVID-19 y a mandasale na mismo City Hall con el reporter del IMIDIA, si partner Jonathan Halona, por el razón que hindi esté invitado y hindi accredited el estación para cubrir el press conference del gobierno local. Este año 2020. Otro challenge también ya enfrenta el estación. Este después el alcalde María Isabel Ben Clímaco Salazar ya manfa el caso de online libel con el dos maga conocido comentarista del IMIDIA, Rey Bayona Bayuging y Gil G.I.L. Clímaco. El estación no hay bastante cantidad para poder manjar mga abogado, pero tarindi miles de gracias el management y el todo mga empleado del IMIDIA, kaya mediante el todo mga issues que tatira contra na IMIDIA, ya cree si attorney Wendell Soto con el principio y advocacia del IMIDIA que ta presenta na deste mga programa con todo corazón. Si attorney Soto y ofrecer de suyo ayuda na estación como un pro bono abogado del IMIDIA. Este por el mga issues que ta discutí el ambos mga comentarista del IMIDIA que ya sentí el alcalde que ta destroza con el de suyo persona. Del enero 17 año 2020. Cuando partner Ray y partner Hill y andan a corte para manfile el de estos counter affidavit na caso de online libel y manfile si Mayor Ben. Pero después de cuántos meses, del agosto, ya puede recibir información el management que na 10 caso or 10 counts de online libel y manfile si Mayor Ben con Bayuging y Clímaco. 7 counts aquí y mira el City Prosecutor's Office que tiene probable cause. ¿Cuántos del mga notable caso que ta enfrenta el dos mga comentarista que entrao na 7 online libel yaman file si Mayor Ben? El issue de integrated bus terminal. Este después descubrí el IMIDIA que ta usa con el mencionado facilidad y ta puede ya hacer income el gobierno local. Pero no hay pa con este man turnover el contractor para na gobierno local. El issue del perdición del 10 mga trucks y container vans lleno de mga alegao smuggled azúcar y arroz que ya perdé mientras na mano del gobierno local. Entró también na caso que puede mirar el City Prosecutor's Office que tiene probable cause. Amo el issue que ya discutí acerca el recibida del award del alcalde Ben Clímaco como uno del best and outstanding mayors na entero mundo. El otro issue, amo el comentario donde discutí acerca el precio del drone que ya compró el gobierno local desde nacen que ya dale el Department of Interior and Local Government como reward con el ciudad después saca el ciudad de Zamboanga el título del 2016 Seal of Good Local Governance. El valor de drone que ya compra tiene cantidad de 150 mil de pesos, donde dos units él ya puede comprar el gobierno local. Entra también a caso de online libel, amo el issue que ya discutí el IMIDIA durante el 2019 midterm elections, acerca el alegado vote buying durante el campaña del Team Clímaco. Este cuantos lang del mga asunto que presenta el IMIDIA na público que hindi favorable e hindi bueno para na huido del mga oficiales local, especialmente del alcalde Ben. Este si por qué ya decidí levanta caso legal de online libel con el dos anunciador del IMIDIA. Del septiembre 4, con ánimo can the partner Hill and partner Ray y enfrenta con el mencionado caso de online libel na corte para saber cosa el update del caso
siendo no hay sila recibí el mismo resolución estaba na City Prosecutor's Office. Imbes, chene lang ya informa na management que ya tiene probable cause el caso de online libel yaman file si Mayor Beng. Y posible, hace sale el warrant of arrest, el corte para na arresto de Partner Ray and Partner Hill por causa con el grande cantidad que ta necesita para el pago del fianza de Bayuging y Clímaco na total de más o menos 670 mil de pesos para el 7 counts de online libel ta enfrenta el 2 mag-anunciador del Imedia. Ta rindi gracias el Imedia management kay bien manada mag-ahente y supporters del Imedia el que ofrece ayuda financial que sobra pa na cantidad que necesita para pagar el fianza de estos del septiembre 25 por causa na ayuda del diferentes mga personalidad con el dos mga anchors y comentarista del Imedia ya puede estos paga el fianza para el de estos temporario libertad. Notable kay nakada schedule of arraignment de Partner Hill and Partner Ray por dos veces no hay este pursigi por causa na motion to quash y del octubre 26 año 2020 el Regional Trial Court yaman issue también resolución que ta suspende el arraignment and proceedings del noviembre 6 para na pecha 17 del diciembre por el razón que debe man review el oficina del City Prosecutor's Office con el resolución que tabla que tiene probable cause el caso de online libel yan file si Mayor Beng con Partner Hill and Partner Ray. Después el cuantos meses yaman suspend el conducta del arraignment y vista na corte con el dos mag-acusado broadcasters Partner Hill y Partner Ray. Del diciembre 18 ya pursiguiaste después man deny el corte con el motion to quash que aman file el campo de Hill Clímaco y Ray Bayona Bayugi. El mencionado arraignment yaman plead not guilty el dos acusado broadcasters Bayugi y Clímaco na siete mga kaso de online libel que aman file contra kanila el mayor Beng Clímaco. El schedule para el pre-trial del dos comentarista ay kundusi na penedero enero 8, 2021. Na mentionaw arraignment, yan plead not guilty si Bayuging y Clímaco na siete mga kaso de online libel que aman file kanila si Mayor Beng Clímaco. El schedule para del pre-trial del dos mga komentarista del Imedia ay kundusi na penedero enero 8, 2021. Mientras tanto, el Imedia Management esperando pa tambien con la decisión del Department of Justice acerca la petición para man review con el caso de online libel y man file si Mayor Beng contra con Partner Hill y con Partner Ray na presente mandato de ley. Si cosa la decisión del Department of Justice, en particular si este a favor para con el mga acusado, el presente proceedings na corte o na regional trial court aquí na diatun ciudad ay suspende. Nung effect nito sa mga media practitioner na nagsasalita kung ano ang dapat sasabihin. I hope na ito, hindi ito hihinto. Ang politiko natin ay in and out. Hindi sila forever dyan. Pero kami, by the heart, nandito na yung broadcast. Wala man ang media, but we're still broadcast. If we will not air on one station, lilipat pa rin kami sa ibang mga station. Ganun lang yun, because it's already a principle. A principle sa ating pagkatao na wala kaming ibang interest ni Partner Hill dito and nobody can dictate. Eh kung ikaw yung nasa pwesto, ikaw talaga yung tatawagan namin ng pansin. Namin tawagan ng pansin yung tao wala sa pwesto. So yan sabi ko nga, if you are not prepared to serve the government or to serve the people, eh huwag ka mag-serve. O kung nandyan ka na at nabigla ka na ganito pala yung trabaho,
hindi mo kaya, hindi mag-resign ka. Kung nalaman mo, ay ganito pala, pag public servant ka, ikaw pala yung magiging target ng lahat ng mga natural. Iyon yung isang bagay. Kaya sinasabi nga dyan eh, pag naging politiko ka na o nasa gobyerno ka na, mamayari ka na ng tao. Yet. But we know our limitation. We don't attack personal things sa isang tao. Mm. We are only talking about your performance, about your job, but we don't want to discuss things about your personal as a person. Este challenge que te enfrenta el IMEDIA desde na gobyerno lokal. Grande amenazo na 32 mga empleyado que tiene el estasyon que todo ta depende el busca la vida na operasyon del estasyon. El issue del gobyerno lokal y del IMEDIA no hay descansa na online libel case que aman file si Mayor Beng. Este por causa yan file también este caso en violación na bayanihan tuhil as one act siguiendo na mga diskusyon kaya tiene kanda Partner Hill and Partner Ray na destos mga programa. Na issue cuando ya compra el gobierno local miles de saco de 25 kilo de arroz que tiene el cantidad de 1,300 pesos or 1,003 cada 25 kilo de saco de arroz. Que ta creel cuantos mga concejales del ciudad y mga negociante, particular aquellos mga bajo na conscience black, que bien overpriced alegalmente el precio del arroz. Pero na resolución y asesale na dipolog, Regional Trial Court, yaman dismiss el caso que yaman file el alcalde Ben Clímaco contra con Partner Ray y con Partner Hill na violación del Bayanihan Law con el comentario y opinión del mismo fiscal kay hindi debe manifestar clase de carácter el maga político o maga elegido oficial el que se llama onion skin. No debe como un alcalde del ciudad que da onion skin por causa el issue ta discutí na radio, na televisión y na social media. Base todo na documento, base todo na factual reports y base todo na mga palabra del mga resource persons del ciudad de Zamboanga. Importante pwede man so meaning we are only limiting to only one supplier when we negotiate. We can if we want to, but importante el pwede dali el cosa ni sita gobyerno at short possible time. El año 2020, lleno man de challenges y sacrificio para na entero fuerza del IMEDIA por causa na pandemia COVID-19 y na pelea entre el gobierno y el mga asunto legal y aplanta el gobierno local con el IMEDIA. Además, tarindi muchas gracias el entero fuerza del IMEDIA from top management hasta na último ordinario empleado del mencionado estación. Tarindi miles de gracias con todo y ojalá ay continúa pa siempre el IMEDIA sirvi con el pueblo de Zamboanga. Para na Year End Report 2020, GIL Clímaco, piensado, IMEDIA mo, solid!